Y la biblioteca, desde el minuto cero de la pandemia, ha seguido ofreciendo su servicio. Nunca hemos estado cerrados, siempre hemos estado abiertos. Durante el estado de alerta hemos estado de forma online y actualmente estamos de forma online y presencial. ¿Qué estamos ofreciendo ahora mismo? Estamos ofreciendo todos los servicios a través de cita previa, tanto el servicio de préstamo, devolución, consulta, incluso la reserva de puestos. Las salas de consulta están abiertas desde la semana pasada, pero para hacer uso de un puesto de consulta hay que hacer una reserva a través de espacios UM y siempre abierto para la comunidad universitaria. La reserva de puestos exclusivamente para alumnos de la Universidad de Murcia, puesto que por el tema de prevención hemos tenido que reducir el aforo. Se ha reducido en 100 puestos de consulta solamente en la Biblioteca General. Y por lo tanto, tenemos que restringir la asistencia solamente a aquellos alumnos y alumnas matriculadas en la Universidad de Murcia. Ahora también vamos a intentar abrir una nueva aplicación para que las cabinas de trabajo en grupo que estaban funcionando hasta el momento de la pandemia y por temas de precaución ahora mismo no se pueden ofertar, puesto que los trabajos en grupo se supone que tienen que hacerlos todos online. Las tenemos cerradas. Entonces, porque estamos viendo que los alumnos demandan un sitio donde poder asistir a las clases online. Y como en la sala no se puede hacer, puesto que algunas clases tienen que interactuar con la clase, vamos a abrir las cabinas de forma individual para que los alumnos tengan un espacio donde poder conectarse a una clase, poder interactuar. Y seguramente dentro de 10 días podremos tener esta aplicación que vamos a ofertar unos 30 puestos para este fin.